El gen de la espiritualidad. El reset planetario. Federación Galáctica controlando el cabal. Aneca de tema. ¿Te acuerdas que hablaste por encima del gen de la espiritualidad? ¿Cómo salir del bucle de la supresión del gen de la espiritualidad? Sí, porque eso va a meter a más de uno en un bucle de no despertar. Claro, ahora sí estarán en la Tierra, sí o sí. ¿Puedes hablar un poco de esto? He estado pensando en eso. En sí, siento que aleja las almas, porque no entran a conectar con las neuronas. Esto porque toda la genética está cambiada. El cómo es aparte. Pero esto significa que morirán cientos de miles, si no es que millones, y no regresarán al ciclo de encarnación de la Tierra, simplemente por lógica. Entonces, en sí también se puede ver como un éxodo grande de la Tierra de incontables almas. Si son oficialmente casi 8.000 millones, y quedarán menos de 1.000 millones, o aún menos, eso significa que esas almas no regresarán a la Tierra. Esto sin pensar en que muchas de esas personas son falsas. Pero eso aparte. Digamos que todas son reales para este ejemplo arriba. Pensé que solo se quedarían aquí en la Tierra porque por falta de ese componente se reencarnarían desde bajo del astral. Por un lado sí, pero por otro morirán demasiados y no van a nacer de nuevo. Eso es lo que veo. Pero pensé que ese gen cortaba el componente espiritual, es decir, evitaba el despertar, el saber que hay algo más. ¿Entonces quieres decir que las almas pondrán su punto de atención en otro lugar? ¿Porque esto no les traerá ninguna experiencia de consciencia o quedarán aquí atrapados? Dices que huirán de la Tierra. ¿Esta supresión está distrayendo al alma consciencia para que salga de ese 3D? Sí, corta el componente espiritual. Pero eso mientras estén vivos. Si regresan esos pocos que queden, que soporten las consecuencias de la ingeniería genética, sí quedarán atrapados ahí. Pero el cortar el componente espiritual significa para la mayoría que cuando mueran no podrán ni querrán volver a la Tierra. Esto es Federación controlando el cabal, porque se nota en su proceder y pensar que no ven a la muerte de la misma manera que alguien encarnado en la Tierra teniendo una experiencia. Ahora entiendo. La minimizan a la muerte. Por lo tanto, no entrarán de nuevo y la Tierra se quedará despoblada. Exacto, y eso es el reset. Sí, no les da una experiencia. Súper lógico, se entiende. Ni siquiera experiencia de estar en represión. Exacto, porque solo serás un zombie, no estarás ni reprimido. Sí, entonces, sin ese gen, ¿cómo van a ser conscientes de la realidad? No serán conscientes, ¿verdad? Alguien me hizo esta pregunta que va relacionada con el tema. Si es un gen el que permite la conexión con la fuente y el mundo espiritual, si es algo biológico lo que conecta ese cuerpo con la fuente. Es que estoy usando el lenguaje humano, expresiones humanas. Entonces, desde mi punto de vista, hablando como doctora no humana, no hay un gen de la espiritualidad. Lo que pasa es que modifican genéticamente con sustancias preprogramadas con tecnología de RNA, que es el elemento que reescribe el ADN de forma natural, combinado con nanotecnología también,
aunque esto último no es necesario siquiera. Con el RNA específico logran su cometido. Entonces, la sustancia conteniendo RNA pasa la barrera sanguínea del cerebro, que filtra toxinas y sustancias nocivas, y entra en contacto con las redes de neuronas y con las neuronas individuales cambiando su ADN interno de la célula neurona. Esto con el paso del tiempo. Hablo de semanas, algunos meses, menos de un año. La conexión con la fuente, el alma, quitándole sentido religioso, trabaja a través del estímulo específico por frecuencias sobre la dinámica electromagnética de una neurona o redes de neuronas. Una red de neuronas cualesquiera. Son una red de nanocables naturales que funcionan de forma químico-eléctrica, es decir, las delicadas reacciones químicas dentro y entre las neuronas ocasionan descargas eléctricas de diferentes intensidades. Esto se logra con una comunicación de descargas eléctricas por el axoma de la neurona, hacia las dendritas, en donde se da una descarga de químicos llamados neurotransmisores, que estimulan las dendritas de la siguiente neurona. En este caso, como se ve en la ilustración, la capa aislante amarillo, la mielina, actúa como eso, como aislante de un cable, previniendo que la descarga eléctrica se salga del axoma o axón y alcance las dendritas, en donde dispararán neurotransmisores a través de la hendedura dendrítica. En esta otra imagen podemos observar los procesos bioeléctricos que suceden dentro de cada neurona. Entonces, cada neurona es una célula eléctrica básicamente. La descarga está codificada por frecuencias según el estímulo, creando una dirección de flujo eléctrico. Es decir, cuáles grupos de neuronas se dispararán y cuáles no. Esto se puede ver como un código. Es un proceso de lógica como de ordenador, en donde observa condiciones y desenlaces. Como en, si este grupo de neuronas es estimulada de forma intensa por adrenalina, entonces reaccionará despolarizando su carga hacia un grupo específico de neuronas que tiene los receptores correctos a la descarga de esas primeras neuronas, y no reaccionarán los otros grupos de neuronas que nada tienen que ver con el estímulo. Es decir, estímulo de adrenalina moverá y estimulará las neuronas que controlan los músculos, y a su vez disminuirán los estímulos a otros sistemas no necesarios para cumplir con el estímulo al alma, como sería la digestión o la parte frontal cortical del cerebro, dejando solo la parte cerebral de respuesta ante el peligro. Despolarizar igual efecto de una neurona de soltar una carga eléctrica. Entonces, toda la interacción y la dinámica energética dentro del cerebro y sistema nervioso central se resume en pequeñas descargas eléctricas disparándose en una dirección y en otra, según el estímulo recibido por sus anteriores, creando así una red compleja de respuestas. Entonces, el alterar genéticamente el interior de cada neurona la está modificando, cambiando adentro sus reacciones, sus procesos delicados, y se puede, por medio de RNA, alterar su base de procesos internos. Es verdad que muchas veces esto mata a la neurona, pero digamos que lo sobrevive. Al cambiar los procesos internos de la neurona, se cambian las frecuencias bioeléctricas precisas y delicadas que produce. La señal o el alma entra y es decodificada por el cerebro. Es una señal del lado del éter, de muy alta frecuencia, y es una señal muy delicada. Cualquier alteración en masa de las redes neuronales hace que el individuo ya no sea compatible en frecuencias con la de su alma o señal del alma, separándolo de la fuente. El cerebro es un aparato decodificador eléctrico, y toda corriente eléctrica produce y es el resultado de una frecuencia. Es una frecuencia. Cambia la frecuencia y ya no recibe la señal original. Por lo tanto, los individuos cambian de personalidad o se vuelven poco empáticos o robóticos o simplemente mueren.
En pocas palabras, eso es lo que pasa con el cerebro, espiritualidad y conciencia. Y es este delicado proceso de frecuencias codificadas eléctricas cerebrales las que se usan para desviar señales de alma en la tecnología de inmersión. Como la señal del éter es de súper alta frecuencia, realmente es una señal de gravedad. Por lo tanto, la comunicación entre un cuerpo humano y su original en un pod de inmersión es por medio de muones de alteración de gravedad codificada. Por eso, los pods ni siquiera están en las naves, y aunque sí es posible que lo estén, usualmente están en los planetas, ya que las distancias no les afectan en nada. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.